que es muy importante, en primer lugar, la labor divulgativa, y me parece que es muy necesario hacer una labor de difusión que yo creía que ya estaba hecha, pero no. Hablar de biodiversidad, y aparte de hablar de biodiversidad y hacer cosas con la biodiversidad y hacer planes de recuperación o crear empleo, conseguir que la cultura, el arte, la estética esté incorporada, no solamente está muy bien, es que es imprescindible. Yo creo que el arte siempre es un lenguaje humano que todos entendemos y que además nos hace pensar o cambiar muy rápidamente, ¿no? Cuanta más gente participe en el concurso y más gente lo conozca, más podemos llegar a darnos cuenta que vivimos de la tierra y que tenemos que cuidarla. Y esta iniciativa de la Fundación Biodiversidad permite que esa aproximación de ese trabajo que se está haciendo pues suponga un doble valor. El valor no solamente de hacer un buen trabajo, sino además que se conozca. Es un premio colectivo, en primer lugar, y es un premio a 25 años de trayectoria. Lo que tenemos que hacer es agradecer a este ministerio, así como a todas las personas que han estado colaborando por este proyecto. Los artistas y creadores tienen una importancia vital en el desarrollo sostenible porque somos comunicadores, ¿no? Realizo unas instalaciones en la naturaleza. Las instalaciones están realizadas con papel reciclado y yo lo que hago es devolver ese papel que proviene de la naturaleza y, bueno, luego es manufacturado por el hombre, lo devuelvo a su lugar de origen. Yo creo que el papel de los periodistas ambientales es muy importante en la sociedad. Es importante transmitir a la sociedad todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, porque es la única manera de que podamos luchar contra ello y poder hacer cosas para revertir la situación actual, que es una situación, en mi opinión, grave. Creo que uno de los cometidos que tenemos aquellos que nos sentimos sensibilizados por el tema, pues es ayudar a que se conozca más y también hacia los medios de comunicación.